Detrás de la sonrisa de un payaso se escondía el más siniestro de los horrores. Esta es la aterradora historia de John Wayne Gacy, el payaso se... Esta es una de esas historias en las que la realidad supera a la ficción. Ni siquiera el payaso eso causó tanto terror. Nacido en los años 40 en la ciudad de Chicago, John tuvo una niñez bastante dura. Le llovían los golpes, las burlas, la y mucho dolor. Todo esto ocasionado por su propio padre, quien llegaba en estado de ebriedad a su casa y señalaba todo el tiempo el sobrepeso de John y le insultaba cada que podía. Además de los golpes de su padre, el pequeño John sufriría varios accidentes a lo largo de su triste infancia. Uno de ellos a los 11 años que le ocasionó un traumatismo cráneoencefálico al caer de un columpio. Algunos dicen que ese fuerte golpe fue el causante de un rotundo cambio de personalidad, aquel que lo convertiría en un hombre violento y con ganas de ver el mundo arder. Además, toda su vida había sido experiencias negativas, cultivando en su interior el más profundo rencor hacia la sociedad. A partir de este punto, John sufría desmayos con muchísima frecuencia y eso despertaba aún más la ira de su padre, quien argumentaba que eran puras payasadas y que era solo para desobedecer y llamar la atención. Las no tenían final. John Wayne Gacy no veía la salida y comenzaba a responder a las padre con más. Siendo un menor de edad, entre lágrimas y desesperación, John logró escapar de casa, pero las pocas oportunidades de trabajo restaban esperanza. A sus 16 años de edad le dieron trabajo en una en donde pasaba el tiempo admirando los cuerpos pálidos e inertes con una extraña y marcada fascinación. A nadie le consta lo que pasaba allá adentro, pero créeme que es mejor no saberlo. Manteniendo esta parte de su vida bajo las sombras, era un joven agradable que entre su nueva personalidad y algunas mentiras para encajar mejor, logró salir adelante. Tenía muchas amistades y comenzaba a crecer en los negocios, incluso llegando a puestos considerados importantes, como una gerencia en ventas. Y de hecho, contrajo matrimonio con una joven dama con quien después tendría una hija. Era un hombre de confiar, un ciudadano ejemplar y respetado, pero en su cabeza solo daban vueltas las más fantasías. La relación duró poco después de que su entonces esposa Marlene descubriera que John había contra un menor por allá de los 60s. En aquella ocasión John fue detenido, pero dejado en libertad condicional para 1970, y ese sería apenas el comienzo de su larga y carrera como. Fue entonces que el payaso Pogo comenzó a cobrar vida literalmente. Una colorida creación del macabro John Wayne Gacy para divertir al público por las tardes y asesinar jóvenes y menores inocentes por la noche. Al poco tiempo, Pogo sería un payaso reconocido por ser servicial, simpático y muy querido por la gente, incluso con agenda política en el Partido Demócrata cuando no estaba tras el maquillaje. A la par de su éxito en los negocios, los altercados con jóvenes y menores eran cada vez más frecuentes. En alguna ocasión, tomó su casa a un adolescente que trabajaba para él. Comenzó en una apuesta con fines sexuales para terminar esposándolo e intentar con sus propias manos hasta que perdiera el estado de conciencia. Este caso quedó impune y en silencio. De alguna extraña manera, John Wayne Gacy siempre lograba salirse con la suya sin cumplir condena. Parecía ser el mejor amigo de la policía. A inicios de los 70 se casó por segunda ocasión, ahora con Carol Huff, quien tenía dos hijas pequeñas. Cada vez que Carol salía de la casa los fines de semana, John Wayne Gacy invitaba adolescentes o atraía menores a su casa para después y después decidirse en su propia casa o dejarlos huir aterrorizados. John seguía contactando jóvenes en necesidad de trabajo para ofrecerles empleo y a pesar de que muchos de ellos desaparecían para siempre, las autoridades no encontraban el hilo o la relación con John Wayne Gacy. Incluso en 1977, John fue acusado de obligar a un adolescente a con él, amenazándolo con un arma de fuego. La aventura del payaso parecía no tener final, hasta un 11 de diciembre de 1978, el inicio de la cacería. La policía comenzaba a investigar al gentil ciudadano ejemplar detrás del disfraz de Pogo por la desaparición de un chico de 15 años que, según relató su madre, acudió a una entrevista de trabajo con aquel hombre pero nunca regresó. Los días pasaron y su madre desesperada iría en busca de ayuda.
Esto desencadenó una serie de acciones por parte de la policía, solicitando una orden de cateo en la casa de John y estableciendo vigilancia estrecha nuevamente sin éxito alguno. Este hombre tenía más poder del que la comunidad creía. Nadie sospechaba de él. Además, los familiares y amigos cercanos de John fueron interrogados en múltiples ocasiones, pero todos se mantenían leales a este c***. Nadie soltaba la sopa, o en realidad desconocían todas las atrocidades ocurridas a manos del payaso. En un segundo intento de cateo, la policía logró recabar información que por fin podría incriminarle. Fotografías, prendas de otras personas, juguetes, contenido alusivo a la artículos pertenecientes a algunos de la lista de jóvenes. Además, en su casa había rastros que parecían ser de cabello de otras personas y un olor penetrante a putrefacción que era insoportable. John Wayne Gacy fue detenido por lo que menos te imaginas: posesión. El resultado del peritaje logró alterar los planes del payaso. Al quedar todo descubierto, John Wayne Gacy tomó la decisión de entregarse a la policía el 22 de diciembre de 1978. Él mismo confesó que había 33 jóvenes y menores de edad. 28 de ellos estaban enterrados en la casa del mismo payaso. En mayo de 1980, John Wayne Gacy fue condenado a 21 cadenas perpetuas y más de 10 penas de muerte. Permaneció en un centro penitenciario en Illinois por casi 15 años y antes de morir realizaría una serie de pinturas y autorretratos con el traje de payaso para después cumplir su pena de muerte un 10 de mayo de 1994. El día en que se fue de este mundo sin arrepentirse para nada de todo lo cometido. Y así es como terminó la vida de Pogo, el payaso